Sean todos bienvenidos a su programa Negocios en tu Mundo. Estos son los temas que les tenemos para hoy. Yo creo que cualquier proceso de innovación, al final, independientemente de los números, de la tecnología, de lo que haya por detrás, tiene que salir la chispa en donde se identifique la oportunidad y en donde salga todas las alternativas y todas las soluciones de cómo abordar cualquier reto que exista. Desde la medicina occidental siempre hemos tratado de usar los medicamentos para atraparnos en un síntoma en especial, pero entonces no hacemos un abordaje integral reconociendo que el síntoma es la punta del iceberg y que la parte de adentro es la parte más importante. Específicamente, por eso es que fallamos los médicos de esta medicina occidental. Hoy nos encontramos con generaciones que desde muy pequeño están accediendo a la biblioteca más grande del mundo, que se llama Internet. Y esto permite no solo acceder a contenido ilimitado, algo que es maravilloso desde el punto de vista de la formación, de encontrar intereses, gustos, placer, fanatismos, y de la misma manera educarse. Este diálogo tiene que ver con logística, con tecnología, innovación, pero sobre todo con el talento de las personas. Voy a dialogar con Nicolás Obando, que es el presidente de Coordinadora. Bienvenido, Nicolás, que además es una de las empresas que hacen parte de nuestra colección Historias de Negocios Altamente Inspiradoras, Tecnología e Innovación. ¿Qué papel juegan las personas dentro de ese contexto? Para mí es el papel más importante de todos, Juan. Yo creo que cualquier proceso de innovación, al final, independientemente de los números, de la tecnología, de lo que haya por detrás, tiene que salir la chispa en donde se identifique la oportunidad y en donde salga todas las alternativas y todas las soluciones de cómo abordar cualquier reto que exista. ¿Cómo se vive ese tema de la innovación en la práctica en Coordinadora? Nosotros, Juan, hemos, digamos que dentro de todo ese mundo de ideas, creado un proceso y ese proceso tiene varias características. Una cosa fundamental en la innovación es priorizar. Uno no le puede pegar a todo, el tiempo es limitado, los recursos son limitados, entonces el ejercicio de priorizar es absolutamente importante y uno finalmente tiene que priorizar en una, digamos, una lógica pensando en qué es lo que le impacta al negocio, porque siempre hay oportunidades, siempre hay cosas, pero al mismo tiempo también tiene que empoderar. Y en ese ejercicio de empoderar es, no tiene que nacer la innovación desde una sola persona o desde la cabeza, sino cómo también las personas se sienten seguras y en un ambiente y en un entorno seguro para poder crear e innovar en, digamos que, los distintos campos en los que pueden intervenir. Entonces, es una dinámica donde hay un orden, pero también donde hay, digamos que, muchísimas personas actuando de manera independiente. Justo a eso iba Nicolás, y es cómo lograr que esa innovación sea transversal, que no sea un área, sino que la gente lo tenga en su ADN y participe. Así es, así es. Nosotros, digamos que en un principio empezamos pensando en un departamento de innovación, pero rápidamente nos dimos cuenta que eso no era un departamento, sino que era una forma de actuar y de pensar, y lo hemos ido implementando y lo hemos ido, digamos que, volviendo cultura dentro de la compañía. Bueno, y hay un tema que ustedes le ponen mucho cuidado y es el que tiene que ver con el servicio, o sea, es una innovación, disrupción también, logística, todo lo que ustedes trabajan, pero muy enfocado en el tema de prestar un buen servicio. ¿Cómo es ese tema? Mira, el tema del servicio, digamos que tiene que estar como el número uno dentro de todo lo que es ese tema de priorizar. Es decir, cuando yo escojo a qué le apunto, yo tengo que escoger el servicio de primero. Nosotros en la empresa somos y pensamos de lo que son las relaciones a largo plazo. ¿Cuáles son los principales vacíos que tienen los emprendedores y empresarios? Pues vamos a hablar de este tema con Sori Briceño. Ella es fundadora de Emprenials. Sori, cuéntanos cuáles son esos vacíos que identificaste en los emprendedores y empresarios. Bien, Ed, gracias por la invitación. Bueno,
Aquellos vacíos inicialmente son tres, como los más comunes. Uno, la inseguridad de enfrentarnos a lo desconocido. Cuando emprendemos, allí hay un espacio en donde no nos sentimos expertos y esa inseguridad nos juega un vacío muy, muy, muy fuerte. Segundo, el miedo. Y una de las respuestas más comunes es el miedo a no sé qué. Entonces, importantísimo que tú puedas identificar específicamente el temor que te está llevando a ese vacío. Y el tercero es el abandono. El sentido de abandono que nosotros tenemos por diferentes causas en nuestra historia, como tal, lo traemos al emprendimiento y a nuestras empresas. Hay que cambiar entonces la forma de pensar esos paradigmas que tenemos en nuestra cabeza. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, primero identificando el paradigma antiguo y el precio que estamos pagando por eso. Si nosotros nos vamos a la inseguridad, podríamos identificar una creencia paralela de perfeccionismo. Busco que todo esté en perfectas condiciones para poder avanzar y eso me da inseguridad, porque el estado de perfección no existe. Entonces, uno, identifico el paradigma, identifico la creencia y creo una nueva historia que me permita salir de esa creencia o de ese pensamiento que acabo de generar. Bueno, y entonces, ¿para qué nos sirve ese cambio de paradigma? Nos sirve para sentir una sensación y una emoción corporal que nos fortalece el movimiento. Cuando nosotros creamos un nuevo paradigma, estamos aumentando nuestro poder personal y al aumentar nuestro poder personal, nuestra emoción, nuestro pensamiento cambia, por lo tanto, nuestra acción cambia y nuestros resultados va a ser totalmente diferente y potencializador. Bueno, esto trae muchísimos beneficios y yo creo que eso tiene que ver con lo de ser empreñas. ¿Qué es ser empreñas? Bueno, los beneficios es que vamos a empezar a crear una nueva cultura y un nuevo universo, una nueva generación. Empreñas son emprendedores y empresarios que se atreven a conectarse, a asociarse para aumentar su energía de logro y cumplimiento y materializar y monetizar exponencialmente su talento, gestando redarquías y llevando el mundo de la economía tradicional a una economía digital. ¿Alguna vez han pensado por qué los medicamentos que toman para alguna enfermedad no son tan eficaces o incluso generan otras afecciones? Pues vamos a hablar el tema hoy con Alba Mateus, ella es médica sintergética. Alba, bienvenida a nuestro programa y cuéntanos por qué la medicina occidental ha fallado en esto. Mira, te cuento lo siguiente, desde la medicina occidental siempre hemos tratado de usar los medicamentos para atraparnos en un síntoma en especial, pero entonces no hacemos un abordaje integral reconociendo que el síntoma es la punta del iceberg y que la parte de adentro es la parte más importante. Específicamente, por eso es que fallamos los médicos de esta medicina occidental. Muy bien. ¿Y cómo integrar otras medicinas? ¿Qué otras medicinas podrían ayudar a complementar la medicina occidental? Pues mira, lo primero que tenemos que entender específicamente es que cuando nosotros reconocemos y le damos importancia a las medicinas ancestrales, estamos entendiendo de alguna manera que esta medicina occidental es la más nueva y que adicional a eso venimos de otras medicinas muchísimo más viejas, medicina china, acupuntura, bioenergética, que esos campos etéricos, que esos campos astrales, pues generan un tipo de información que después se condensa en nuestro cuerpo y comenzamos a producir enfermedades. Entonces, si no hacemos una medicina integral, pues vamos a quedarnos de manera obsoleta y vamos a casi que perjudicar al paciente en ese caso. Bueno, ¿y cómo pudiéramos hacer para integrar esas medicinas ancestrales y sagradas con la medicina occidental? Pues imagínate que es maravilloso. A mí me pasó, y es que desde pequeñita, incluso desde los 16 años que comencé a estudiar medicina, siempre me regañaban mucho los profesores porque escuchaba mucho a los pacientes. Me demoraba horas y horas haciendo esas consultas médicas,
pero específicamente ellos se mejoraban incluso mucho más rápido con el mismo ibuprofeno que yo le daba, y mis otros compañeros pues tenían sus mismos pacientes y no mejoraban con ese mismo ibuprofeno. Entonces comencé a entender que básicamente era la relación que yo tenía entre médico-paciente, y eso me comenzó a ayudar mucho. Eso hace que nosotros integremos todas esas medicinas. Medicina china, entonces cuando termino una consulta médica que puede durar una hora y media, reconozco qué es lo que el paciente dejó en su entorno emocional y qué enclavó ese síntoma. Mi unidad productiva, ella empezó de 5 pollitos. De esos 5 pollitos empecemos a crecer un capital, lleguemos a tener cerdos. Después de los cerdos, pasemos a un ganado. Después del ganado, oímos mentando de la cachama. Cuando teníamos 3 estanques, apareció Intelactual, que fue el motor de todo mi proceso ahora. Empecemos las capacitaciones, cómo llevar la contabilidad, cómo hacer, cómo no hacer. La esperanza la puse porque fue una esperanza que nunca perdí y todavía la sigo sosteniendo. Porque dése de cuenta que la ciudad ni el pueblo es para el campesino. Usted en el campo tiene el alimento. Decidí ser agroempresaria porque amo al campo. Encontramos la felicidad para sacar nuestra familia adelante. Y eso mismo le estoy induciendo a mis hijos, y mis hijos también se están enamorando del campo. Hoy en día soy grande entre los grandes. Hoy tenemos unas recomendaciones muy poderosas para los emprendedores en la voz de Camilo Olarte, que es el CEO de Local. Bienvenido, Camilo, y empecemos por contar esa primera idea que tú nos planteabas, que dice, nunca es temprano. Explícanos ese concepto. Claro que sí, es un placer estar acá en este espacio y pues poder compartir con ustedes. Realmente, muchas veces cuando uno quiere emprender, cuando uno quiere empezar su propio negocio, su propio proyecto, uno se demora mucho en tomar la decisión y siempre tiene excusas. Siempre dice, no, de pronto necesito aprender más, necesito ahorrar más, necesito conseguir el inversionista. Pero yo creo que lo más preciado que uno tiene como emprendedor es el tiempo, ¿cierto? Entonces, ahí lo que yo digo a las personas que están pensando hoy en emprender o en empezar su propio negocio, empiecen ya, empiecen hoy. No mañana, no pasado mañana, sea montando una página, sea haciendo una presentación, sea haciendo cualquier actividad que los mueva a llevar ese negocio a la realidad. Camilo, tú enfatizas en la importancia de generar una red de personas muy buenas que aporten a la iniciativa. Claro que sí. La gran diferencia entre un negocio que uno puede tomar uno mismo y crecer uno mismo y una startup, una empresa de alto potencial, es la red de personas que uno tiene, los inversionistas, los empleados, los mismos amigos o co-founders que uno va a tener. Es lo que realmente le da a uno la capacidad de hacer cosas que uno no sepa hacer. Entonces, lo importante es rodearse de unas personas que le van a agregar al negocio, no solo, por ejemplo, una inversión, no solo horas de trabajo, pero realmente van a ayudar a construir ese negocio. Hay una tripleta poderosísima que nos vas a recomendar a los emprendedores. ¿Cuáles son esos 3 aspectos? Claro que sí, el emprendimiento no es fácil y es por eso que uno tiene que encontrar algo que uno, le apasiona a uno muchísimo, casi que lo podría hacer uno gratis. 2, algo que eres muy bueno porque te tienes que destacar por muchas otras personas que están tratando de hacer lo mismo. Y 3, algo que la gente necesite, algo que realmente hay una necesidad en el mundo. Si uno encuentra esos tres pilares, realmente va a tener mucho potencial de lograr algo muy exitoso. Bueno, ¿y cómo es eso de que también hay que estar dispuesto a cambiar la idea cuando sea el caso? Claro que sí. ¿Qué pasa? Hay veces cuando uno está creando una empresa, uno sale con unas ideas que uno se enamora, que uno dice, esta es la idea más genial que he tenido, y uno insiste, aunque de pronto no esté funcionando.
Entonces yo les invito siempre que ustedes estén pensando en crear un nuevo producto, servicio, empresa, o si ya están en su empresa, que se enamoren del problema que están solucionando, no del producto, no de la idea. Hay veces toca comenzar desde cero, pero esas vueltas a comenzar realmente pueden potenciar tu negocio 3 veces, 10 veces más si lo haces de la manera correcta. Entonces enamórense del problema, no de la solución o de la idea. ¿Cómo es el comportamiento online de los niños, los adolescentes y las familias en América Latina? Demián Faleschi de Kids Corner nos va a contar. Demián, bienvenido a nuestro programa Negocios en tu Mundo. Muchas gracias, Juan Carlos. Un placer estar acá contigo. Gracias por el lugar y la invitación. Bueno, contarte que hoy nos encontramos con generaciones de nativos digitales. Yo tengo 37 años y la realidad es que no fui la última generación de no nativo digital. Y obviamente la tecnología y la hiperconectividad entró ya pasada mi adolescencia. Hoy nos encontramos con generaciones que desde muy pequeño están accediendo a la biblioteca más grande del mundo, que se llama Internet. Y esto permite no solo acceder a contenido ilimitado, algo que es maravilloso desde el punto de vista de la formación, de encontrar intereses, gustos, placer, fanatismos, y de la misma manera educarse, ¿no? Entonces, esto acelera un montón el desarrollo de las personas, vamos a decir, de los niños, con lo cual nos genera un antes y un después de la era en la que venimos, ¿no? Entremos en materia y contemos cuáles son esos contenidos que más consumen los niños y adolescentes. Bueno, obviamente a partir de que se van desarrollando y que van creciendo, esto va cambiando. Pero sí sabemos que hay dos grandes actividades. Una tiene que ver con mirar video. Venimos de la educación de la televisión, ¿no? Donde tanto video miramos y eso está en nuestros genes. Y la otra cuestión tiene que ver con jugar, que también está en nuestra genética. Aprendemos jugando, ¿no? Entonces, hoy los videojuegos y el video es lo que más lugar tiene en los niños. Cuando van creciendo también van empezando a desarrollar más habilidades sociales, también de escritura y de creación de contenido, lo cual les permite también empezar a volcarse en lo que son redes sociales, por ejemplo. Y hoy nos encontramos en un momento muy interesante de la llamada Web3, de la democratización, vamos a decir, de la construcción de la Internet, donde ya son inclusive constructores hoy estas nuevas generaciones. En el metaverso son los que están construyendo el nuevo mundo que también estamos habitando, ¿no? Demián, ¿y cómo es esa vinculación de estos niños y adolescentes con las marcas? Bueno, las relaciones empiezan en una edad más temprana que en el pasado, ¿sí? ¿Con esto qué quiero decir? El acceso al contenido que hoy tenemos desde prácticamente que nacemos, interactuar con pantallas, interactuar con personajes, permite empezar a desarrollar este tipo de relaciones en una edad muy temprana. Nosotros siempre explicamos que los niños hoy tienen poder de compra mucho más que en la historia, mucho más que en el pasado, tienen más cantidad de dinero e inclusive también no solo el dinero con el que compran ellos, sino también que son cada vez más influenciadores en las decisiones del hogar. Y esto es clave para entender para todo tipo de empresas hoy, compañías del mundo del entretenimiento, de alimentos y bebidas, ni hablarlas de juguetes, ¿no? Que van dirigidas a ellos, en entender de que los niños son grandes influenciadores en las decisiones de la compra del hogar. Por último, también importante entender de que generalmente a partir de los 8 o 9 años empezamos a decidir qué marcas nos van a acompañar durante toda la vida. Entonces esto es una etapa clave para empezar a construir esa relación entre marcas y un hoy consumidor o potencial consumidor del mañana, ¿no? La empresa inicia hace aproximadamente 10 años con un proyecto familiar solo comercializando. Entonces empezamos a entender que la realidad no era comprar y vender el producto terminado, sino empezar a fabricar. Cuando iniciamos trabajábamos 3 personas, mi socia, la niña del punto de venta y yo. En este momento estamos generando 15 empleos directos. Los colaboradores para nosotros son la parte esencial. Lo que nosotros hacemos es escuela. Entonces lo que tratamos de hacer es de incentivar a esos jóvenes que quieren salir adelante. Les damos una oportunidad para que empiecen a entender cómo es el mundo laboral. Básicamente los llevamos de la mano a este mundo para que empiecen a desarrollarse como persona y empiecen a entender realmente qué es lo que quieren y cómo empezar a formar el proyecto de vida. Inver-
inversiones en propiedad raíz con valor agregado y gran rentabilidad. Este tema lo trataremos con Andrés Poveda. Andrés es gerente de Habitat Grupo Promotor. Andrés, bienvenido a nuestro programa y cuéntanos en qué consiste la inversión inmobiliaria a través de la compra de acciones. Hola, Vianet. Muchas gracias por invitarme el día de hoy. Bueno, te cuento un poco acerca de lo que nosotros hacemos. Nosotros estructuramos unos proyectos, los que consideramos con valor agregado, porque vinculamos a los inversionistas, a nuestros clientes, desde la etapa inicial hasta la etapa final. Estructuramos los proyectos, creamos una sociedad, sacamos todas las licencias, diseñamos y salimos a ventas. Entonces, los inversionistas compran un paquete de acciones de la sociedad que posteriormente será la dueña de la totalidad de los inmuebles resultantes del proyecto y posteriormente se beneficiarán de toda la rentabilidad de los mismos. Bueno, y cuéntanos qué es esto de la economía colaborativa y cómo ustedes en su empresa benefician a las personas y ustedes en este proceso. Bueno, la economía colaborativa es un modelo económico en el que los usuarios aprovechan de las nuevas tecnologías para prestar, comprar, vender, compartir o alquilar bienes. Nosotros nos beneficiamos de esto de la siguiente manera. Utilizamos las plataformas tecnológicas como Airbnb, en el caso nuestro, para atraer la mayor cantidad de huéspedes a nuestras propiedades en las cuales están también nuestros inversionistas. De esta manera nos beneficiamos. Bueno, y me contabas fuera de cámaras que hay rentabilidades de más del 1% mensual. ¿Cómo se logra esto? Es correcto. Mira, tenemos varias razones por las cuales nos beneficiamos con alta rentabilidad y rentabilidades por encima del 1% mensual. Te voy a mencionar algunas de ellas. Primero, vendemos en dólares. Nuestras ventas a través de las plataformas se hacen en dólares. Segundo, nos esforzamos mucho por prestar un buen servicio al cliente, lo que hace que nuestros clientes repitan, tengamos buena reputación y esto se representa en altos niveles de ocupación. Tercero, estamos ubicados en unos lugares estratégicos, lo que hace que tengamos muchas más visitas. Cuarto, tenemos una serie de inmuebles que son muy atractivos para el huésped, lo que hace que también nos prefieran. Y quinto, generamos otros ingresos adicionales al hospedaje que complementan el paquete de servicios. Bueno, ¿y cómo hacen ustedes para que este tipo de inversión sea segura? ¿Qué respaldo hay de parte de los inversionistas, por ejemplo? Tradicionalmente, la propiedad raíz ha sido de las inversiones más seguras, sobre todo porque la inversión está respaldada en ladrillos, está respaldada en el activo. En el caso de nosotros no es la diferencia. Tenemos una pequeña diferencia en comparación con el modelo tradicional y es que en el caso nuestro es la sociedad en la que se vinculan los inversionistas la que es dueña de los activos, pero finalmente las inversiones están respaldadas en los ladrillos. Esperamos que estos temas hayan sido de toda utilidad para ustedes. Nos vemos la próxima semana aquí en Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción consciente.